Pues hoy va a ser distinto, como decía en Instagram. Eh, porque he hablado con el broker y le he dicho que, que ya basta de tocarme las bolas. Y también porque hoy voy a hacer trading desde mi silla, sentado. Yo creo que. Esa era. Esa era la clave. Me importa un huevo que Amazon vaya a lanzar un servicio de suscripción a juegos en la nube. Me da exactamente igual. Que Europa parece que respira con un poco más de positivismo tras ver como Italia <coughs> que fue eh, la cuna el centro el epicentro del virus cuando comenzó en Europa parece Italia ahora lo está haciendo genial y va mucho mejor y eh, también me importa un huevo que que las acciones parece ser que vayan a bajar hoy me da todo igual, porque el broker me ha dicho que van a dejar ya de perseguirme para hacer palmar pasta y estoy sentado. Así que hoy va a ser un buen viernes. Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis, hombres? Soy Pablo Martínez, uno de los miembros del equipo de tradingcero.com. Eh, bienvenidos, me voy a poner el micrófono aquí para que no se me vaya la boca. Lo siento, lo siento. <laughs> no sé, no sé dónde ponerme el, el tema. A esta, esta. Eh, bienvenidos a nuestra sesión de trading de hoy, que es eh, viernes 25. De septiembre de 2020 son las 15 horas, 3 de la tarde, hora local de España, 9 de la mañana, hora local de Nueva York. Bienvenidos, traders, y en especial doy la bienvenida a todos los traders que nos siguen a través de Facebook, Twitter, Twitch y Periscope. Os doy bienvenida a todos vosotros y os animo e invito a que vayáis a YouTube y busquéis Trading Zero. Si busquéis Trading Zero en YouTube, vais a encontrar este fantástico canal del Torito Más Cachapas Azul. Y también vais a encontrar eh, este directo a que os invito a que lo sigáis en YouTube. ¿Por qué os invito a que lo sigáis en YouTube? Porque en YouTube estamos retransmitiendo a 1080p 60 frames por segundo. ¿Por qué os invito a que lo sigáis en YouTube? Porque en YouTube estamos retransmitiendo. Con latencia extremadamente baja, Una, un delay máximo de 3 segundos entre vosotros y nosotros. Eso quiere decir que estamos retransmitiendo en directo en YouTube, casi, 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 en tiempo real. Y también, cómo no, porque en YouTube nos juntamos muchos más traders, 500, 600 traders todos los días, para compartir operaciones, analizar jugadas y entre todos conseguir hacer el mejor trading. Bueno, de, esa, de ahí me voy a salir yo, ¿eh? Porque llevo ya un mes y medio bastante jodido, pero bueno, por lo demás me consta que hay muchas personas que siguen, que cumplen sus objetivos y que lo están haciendo francamente bien, ¿vale? Así que, bueno, 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 aquí estamos todos. Os recuerdo también que tenéis un curso gratuito de trading aquí debajo en la descripción del vídeo, completamente gratis, ¿vale? Bueno, bueno, Yander, La Cafetería, Corpora, Corporación 3, Juan Carlos Silva, Carlos Vivo, Daniel. Dani, ¿cómo estás? TMT Profit, Felipe, Trader Spider, Carlos C. Muy buenas. Bueno, 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 aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Hoy sí, hoy sí. Hoy las cosas van a ser distintas eh, por la cuenta que me trae. Bueno, estoy 700 pavos abajo, ¿vale? 712 pavos abajo. Este, Esta es mi cuenta fondeada, mi programa Student, 79.288. O sea, no se puede ir peor. Eh, Llevo un mes y medio en caída libre. Así que eh, vamos a eh, disculpad un segundo. Disculpad un segundo porque me están tocando un poquito las bolas. Vale, lo siento, gracias. Eh, eh, nunca he tenido una cuenta tan baja. Pero bueno, es lo que hay. ¿El ¿Por qué? ¿Por qué tengo la cuenta baja? Pues porque estoy haciendo mal trading y ya está. ¿Vale? ¿Por qué? Por, eh, y esto, esto que voy a decir también es importante. ¿Por qué no tengo la cuenta más baja? Porque estoy gestionando bien las pérdidas. ¿Vale? Eh, ¿Por qué no hago trade ganadores? Pues porque, porque gestiono las operaciones eh, como el culo. Eh, ¿Duermo bien por las noches? Pues sí. Eh, porque estoy siguiendo mis reglas, básicamente. ¿Voy a cambiar la estrategia? Pues no. Eh, ¿Soy profesional? No. ¿Voy a ser profesional dentro de poco? Sí. ¿Me encantan los correos que me enviáis diciéndome que voy a quemar la cuenta como lo cambie? Me encantan. ¿Me encantan los consejos que me dais en directo? Me encantan. ¿Me encantaría que muchos de vosotros operarais en directo conmigo mostrando vuestras pantallas? Me encantaría. Me gustaría que muchos de vosotros operarais conmigo y mostraréis vuestro account Manager todos los días tal cual. Me encantaría. Eh, ¿Me encantaría ser un trader profesional y ganar un montón de pasta y vender cursos a 3.000 pavos? Me encantaría. ¿Voy a vender algún día cursos de 3.000 pavos o 4.000 pavos? Por supuesto que sí. Eh, ¿Somos afiliados de Tradenet y ganamos 200.000 dólares al mes con los afiliados? Por supuesto. Somos eh, el único canal que. ¿Hace esto de una forma honesta, transparente, todos los días, mostrando la realidad del trading? Por supuesto que sí. Y eso es lo que nos diferencia de los demás y yo creo que eso es lo que valoráis. No somos, no soy trader profesional, como sabéis, eh, hacía tiempo que no lo decía, os lo digo ahora a todos otra vez, pero vais a ver cómo me convierto en trader profesional. Eh... <risa> <risa> Efectivamente. Eh, bueno, pues eso es, traders. Eh, y todo lo que digan de nosotros, pues también es verdad y a tomar por saco. No voy a responder absolutamente a nada, ni voy a hacer ningún vídeo respuesta a nada de las críticas que podamos recibir por otros canales, otras personas o por lo que sea. La verdad es que, sinceramente, me la sopla. Ahora quiero poner el foco en asentar mi setup. Hoy he cambiado el micro, bueno, ya mmm, lo tengo bastante. Lo tengo bastante bien, ¿eh? Tengo que deciroslo. Eh, me siento bastante cómodo con el setup. Y quiero hacer... Disculpad un segundo porque quiero subir. Quiero subir, quiero hacer una prueba de silla. A ver, a ver. Uy, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Bueno, bueno, bueno. Uy. Vaya. Justo me toca ahí. Ahí está. Bueno, bueno. Ya estoy en mi silla. Sí, la silla es la que... Gané un montón de pasta, sí, sí, yo creo que va a ser la silla. Y además, ya os digo que. Uy, la cámara ahora se ve un poco. Bueno, más o menos se ve bien, ¿no? Eh, a ver, esto ya os lo digo en serio, me gustaría que me dijerais si se escucha bien, porque, ya, esto en es serio, ¿eh? ¿eh? He cambiado el eh, la posición del micro, lo tengo a otra distancia distinta, y me gustaría que me dijerais si se me escucha bien, todo va bien. La imagen, creo que sí, ¿no? La imagen va bien. La... El sonido correcto, ¿verdad? No os parece ni muy fuerte, ni muy bajo, correcto, todo bien, ¿no? Ti, 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 esperando que alguien responda. Ti, 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 ti. Todo va bien y todo irá bien. Gracias, Yander, Jorge Santos. Perfecto, tío. Muy bien. Bueno, pues me alegro. La verdad es que me siento cómodo con este setup. La verdad es que sí. Se escucha abajo. Bueno, si se escucha abajo. Eh, hey, Julián Salamanca, te echamos de menos. Sí, señor. Sonido perfecto, muchas gracias. Eh, bueno, 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 bueno. Parece que todo va bien. ¿Cómo ha evolucionado esto, Manu Manso? Sí, gracias, Mauricio. Se escucha eh, Bondán, Dani. Guay, muy bien, perfecto, tío. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, pues, eh, pues sí, como os digo. Eh, la verdad es que llevo una semana de muchos cambios a nivel personal también porque ya estoy en mi sitio, en Murcia, ¿vale? Antes no estaba en Murcia. Y bueno, me trasladé, ya estoy, he montado el nuevo setup, como sabéis todos. Así que ya solo falta centrarnos un poquito y volver a hacer buen trading. Llevo un mes y medio fatal, he bajado la cuenta a 700 pavos, nunca, nunca, había, nunca había bajado tanto la cuenta. No voy a arriesgar más, no voy a operar más. Hoy sí voy a empezar a hacer una cosa. Que eh, hice la primera etapa de, este, de esta cuenta, ¿no? No voy a decir qué, pero sí la voy a empezar a hacer. Y dentro de dos semanas, si queréis, os cuento lo que es y si me ha dado resultado o no, ¿vale? Pero sí, voy a hacer algún cambio, no en la estrategia ni en la gestión de capital, ¿eh? eso lo digo ya. Pero sí va a haber un matiz importante, que alguno de vosotros quizás se dé cuenta, otro no, pero eh, ahí va a estar. Bueno, traders, pues sí, pues sí, son las 9 y 8 de la mañana, hora local de Nueva York. Eh, lo que he comentado en la intro también lo decía un poco en serio, ¿vale? A ver, eh, Amazon hoy va a estar eh, en el radar de muchas personas porque. Ha lanzado un servicio de suscripción de juegos en la, en, en la nube, algo parecido a lo que ha hecho Microsoft. Las acciones, estas, si cierran en negativo eh, a la baja, si cierra el SPI a la baja, va a ser la cuarta semana consecutiva que cierre el SPI a la baja. Eh, hay una acción Cost, C O S T, creo que es. Que presentó ayer el informe de resultados. Y fueron mejores, creo que es Cost, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver si me voy a equivocar. Y la vamos a liar. A ver si sí me voy a equivocar. Vamos a ver, vamos a ver si era cos. Quiero daros bien la información y no equivocarme. Costo, la empresa se llama costo y el símbolo efectivamente es... bueno, 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 no lo veo. cost, sí, publicó buenos resultados, mejor de lo esperados, pero parece ser, eh, parece ser que no ha sido bien encajado por los inversores, vale traders, bueno, pues eso es, nos vamos a enfrentar a un SPY, con un gap bajista del 0,06%, proyección claramente alcista, 1,4 millones de acciones operadas. La verdad es que no está nada mal esta volatilidad para ir para el SPY. Y. Eh, bueno, yo creo que igual hoy terminamos en positivo. Eh, o sea, que cierra en positivo, me refiero. Nos Vamos a enfrentar a un Nasdaq con un gap alcista del 0.47. Proyección claramente alcista. 1,1 millones de acciones operadas. La verdad es que está bastante bien. Yo doy dos industriales con un, baja, un gap bajista del 0,22%, proyección, bueno, está bajista, pero tiene proyección alcista, y 61.000 eh, acciones operadas. No está mal, ¿eh? Esta de es para el Dow Jones. Recordad que estos son los ETFs de los principales índices de referencia, ¿vale? Bueno, 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 vamos a comenzar a hacer nuestra sesión de pre-market. Pre y la primera que nos encontramos dentro de las activas del Nasdaq es a PEN, P-E-N-N, P-E-N-N, activa buen gap, 2 millones de acciones separadas, proyección bajista. Esta Apple activa 0,86% al alza. Ahí tenemos a Tesla activa 1,9% al alza. Tenemos Eric Ericsson nominal bajo, bajista, pero no me mola. WKHS, hoy también activa y... Con un gap alcista, ¿vale? No sé, el diario a mí me dice que quizás hoy corrija un poco. Aerolíneas, American Airlines, activas, 0,85% de gap. Alcista, medio millón de acciones operadas, no está nada mal. Nicola, eh, no, fuimos, no fui capaz ayer de operar Nicola, ni para arriba ni para abajo. 2,1% de gap alcista, aunque el diario me dice que tiene pinta de corregir, ¿vale? 1,8, bueno, 2% de gap alcista, medio millón de acciones separadas. PLUG, PLUG alcista. Estas nada de KNG, la, la hemos visto estas semanas activa y alcista y por lo demás todo alcista, MDA eh, alcista, JD.com está con un pequeño gap bajista del 0,08. Me gusta porque el diario no está mal, ¿vale? JD me la apunto. Bien, y Wen Vamos a ver las activas del NISE Activas de Nise, vamos a buscar ATT, 0,14% de capa bajista. que ATT tiene muy poco. El diario no está mal, pero tiene poca volatilidad. Por eso T no la pero. Eh, Navieras CCL, activas y alcistas. Para que ser. Ya sabéis que solo pero el RCL. Pero bueno, ahí está el Spy, que va ya por menos 0,12. Eh, seguimos, seguimos. SISARES. China Life Insurance. Eh, nominal bajo. Y no me gusta el diario tampoco. NCLH, naviera, alcista, 700.000 acciones operadas. Hoy navieras y aerolíneas van a estar activas y alcistas. Por lo menos eso es lo que, dicen, eso es lo que dice el pre-market. ¿no? Eh, ahí está MIN, que decía Pablo Martínez que parecía un código de barras. Efectivamente, parece un código de barras. Dirección SARES, Sares TNA. Vale. Vamos a ver las perdedoras del NISE. Dirección Sares, STM, eh, ayer la pusimos en el radar, no dio ninguna oportunidad y aunque el diario no pinta mal, no pinta nada mal, tiene poca volatilidad STM, ayer no abrió nada de volatilidad, no dio, a mí no me dio ninguna oportunidad, ¿vale? Pro Sares, Royal Dutch Cell. ¿esto qué es? Nada, está afuera. Eh, bueno, esto está bonita TOT, pero tiene un diario hiper extendido, ¿vale? Mm, pff, paso de holding paso sivr eh, de qué ves con la plata el diario bueno parece que va a atacar de nuevo el bigwap no está mal eh pero paso eh, lfc hablado antes fps río tinto pues río no está mal eh tiene un bonito diario río no está nada mal SAP, está bajista hoy, madre mía. Número 1 en ARPs, sistema de gestión, ProSares, dirección SARES, dirección SARES, nada. LIN, LIN, nominal alto para mí. Vale, vamos a ver las perdedoras del Nasdaq. NNX, wow, ahí está. Bueno, NNOX es difícil, el diario, no lo sé, difícil el diario, entender el diario de NNOX, pero bueno, me lo apunto, Pen, ahí está, IQ, tiene un diario horrible, Exas, eh, tiene un diario, tiene un diario para corregir, la verdad. Eh... Exas EXAS tiene un diario para corregir porque tiene un tramo de 20 dólares que corregir después de la subida ayer. Así que quizás de alguna, alguna opción en corto. A esta cost presentó informe de resultados ayer positivos, mejores de lo esperado. Tiene un nominal altísimo para mí, no lo voy a esperar, pero ahora tiene un gap negativo. ¿vale? Eric Ericsson la hemos descartado. Apache APAF, eh, poca volatilidad. JD la tenemos ya. AMGN. Nomina alto para mí y ya no hay más. Bueno, pues iba sí, a ser la cosa... Va a estar la cosa jodida. Eh, dejad que vea las acciones que ha mandado el argentino. A ver si hubiera alguna interesante. A ver. El argentino dice PEN UMC, dice el argentino. Nada, es una marca SPI. Es markup solo... Smart Cup, joder, Dani. Hola, Smart Cup, Pec, Smart Cup, Noc, Smart Cup, RAD. Bueno, ahí está, y FLR, Dani, joder, ni una. Vale, Dani, hijo, pues para mandar estos correos, mejor no manden nada, eh, venga. Por cierto, ayer estuvo muy bien el primer directo que hizo Dani, sí, señor, me encantó el directo que hizo Dani, porque fue el primer directo que hizo solo, sin mi equipo. Esto es todo un, un hito en este canal, vale. Así que bueno, ya en serio, felicito a Dani porque me encantó verlo en directo desde su equipo directamente. Sí señor, sí señor. Me gustó muchísimo que lo sepáis. Bueno, vamos. Eh, voy a ordenar estas pocas acciones. Ahora me gustaría que compartierais las vuestras en el chat en tiempo real en YouTube. Voy a añadir RCL al igual, vale, y alguna más, de las que vosotros eh, digáis. Mientras me configuro la pantalla arriba que hoy va a ser rápido, vamos a escuchar qué ha ocurrido en la sesión europea y qué va a ocurrir en la apertura americana de la mano de audiomercados. Vale, traders, así que atentos. El nuevo repunte del virus en Estados Unidos y el endurecimiento del tono en la campaña electoral presiona unas bolsas que llevan camino de cerrar su cuarta semana consecutiva de pérdidas y su peor mes de septiembre en 18 largos años. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la última sesión de la semana para Wall Street. ...si comprende el funcionamiento de los PFD... Que el mercado ha digerido la cierta dosis de optimismo que hemos visto durante la sesión asiática ante la esperanza que se han reabierto a que haya nuevos estímulos fiscales en Estados Unidos. Algo que sin duda ha devuelto por momentos ánimo inversor después de que los demócratas hayan planteado un plan de 2,4 billones de dólares para así tratar de retomar las conversaciones que parecían absolutamente bloqueadas en las últimas semanas y que daban, desde luego, pocas opciones a ver un acuerdo antes de las presidenciales del próximo 3 de noviembre. Entre sus planteamientos, nuevas ayudas a los desempleados, pago directo o cheque a familias, ayudas a pequeñas empresas o nuevos fondos para las aerolíneas. Un paquete que, aunque está lejos del presentado por 1,5 billones por el Gobierno, abre la puerta a que se llegue a un acuerdo intermedio que pueda llegar a la Cámara de Representantes incluso para su votación la próxima semana. Los legisladores parecen así haber movido ficha en respuesta al insistente mensaje ofrecido esta semana por parte de Jerome Powell en el Congreso, donde ha comparecido cuatro días consecutivos reclamando además de forma irada como necesarios más estímulos fiscales para sostener y mantener la recuperación económica que admite será prolongada. Ayer precisamente vimos cómo Goldman Sachs recortaba la mitad de su estimación de crecimiento para el cuarto trimestre del 6 al 3% ante la falta, decía, de más estímulos, mientras que el presidente de la FED de San Luis de Isbular ha mantenido que con más soporte la economía podría incluso alcanzar ya una plena recuperación para finales de año, sin duda una visión muy optimista. En el plano político, el Partido Republicano ha conseguido calmar algo las aguas que había movido con fuerza ayer Donald Trump al contradecir al presidente asegurando que si pierden las elecciones en favor de Joe Biden del candidato demócrata sí que facilitarán el traspaso de poderes como marca la ley y la constitución no como decía el día previo el propio presidente norteamericano poniendo incluso en duda que haya que ir al Supremo para resolver esta cuestión ya que duda de las eh, de las votaciones incluso en especial de la transparencia del voto por correo. Eso sí, hoy Goldman Sachs advierte en una nota que el mercado está seguramente subestimando, dice, las opciones de un retraso prolongado en los resultados electorales por este motivo, después de las advertencias de Donald Trump. Las encuestas siguen dando un día más ventaja a Joe Biden en varios estados clave. En concreto, gana con un punto de diferencia al candidato republicano en Arizona, con tres en Pensilvania y con cinco en Wisconsin y Michigan, pero siguen mostrando bastante igualdad en dos estados clave, como son Florida y Carolina del Norte, según los últimos sondeos desvelados hoy por la agencia Reuters. Mientras tanto, hemos visto también una propuesta ya bastante electoralista por parte del presidente norteamericano Donald Trump de ofrecer soporte para comprar medicamentos con un cheque de 200 dólares para las personas mayores, en una clara apuesta por captar voto en este espectro electoral. Como decíamos, los futuros de Wall Street vienen de momento con caídas para el Dow Jones industriales de cuatro décimas, de tres para el S&P 500, han moderado un poquito el tono negativo que hemos visto desde mediodía y de hecho los futuros del Nasdaq 100 se han girado a positivo, aunque se mueven bastante planos a esta hora. El dólar index por su parte lleva camino de cerrar su semana más fuerte desde el pasado mes de abril, subidas del 0,24% en las 94,57 unidades, cogiendo fuerza del dólar a medida que las bolsas van perdiendo fuelle. Como decíamos ya, en camino de cerrar la cuarta semana consecutiva de pérdidas y uno de los peores meses de septiembre de más de 10 años, en concreto de 18 largos años para los principales indicadores al otro lado del Atlántico. En el plano empresarial, movimientos de preapertura, vemos subidas fuertes para Novavax del 6% en premarket después de anunciar ayer el inicio de la fase 3 de estudio de su vacuna contra el COVID. La farmacéutica anunciaba que ha inoculado ya la vacuna a 10.000 pacientes de entre 18 y 84 años y que espera tener resultados de entre 4 en entre 4 y 6 semanas que podrían si todo va bien permitir que la vacuna esté lista antes de que termine el ejercicio. También nos fijamos hoy en Apple después de que la Unión Europea haya anunciado que apela la decisión de los eh, juzgados de los tribunales eh, europeos en este caso de paralizar ese, esa multa de pagar 15.000 millones de dólares en esa batalla fiscal eh, por haber evadido impuestos en Irlanda. Ha dicho la comisaria de competencia europea Margaret Vestager que van a continuar usando todas las herramientas a su disposición para asegurar que las compañías pagan todos los impuestos que le corresponden. Además Costco está cayendo un 2,5% en apertura, pese a batir expectativas con sus resultados, pese las advertencias que lanzaba la compañía sobre los sobrecostes que está teniendo por el COVID-19, beneficio por acción de 3,13 dólares frente a los 2,44 esperados. El regulador aéreo de la Unión Europea ha avanzado que los test de vuelo del Boeing 737 están yendo bien, así lo ha asegurado el jefe de seguridad. Del organismo, avanzando además que los test de vuelo podrían estar cerca de terminar, subiendo las acciones de Boeing un 0,8% en preapertura. Walt Disney ha anunciado que va a abrir de nuevo su resort en Hawái para el 1 de noviembre, después de haber cerrado por primera vez este parque en el mes de marzo, debido a la pandemia del coronavirus. Posibles operaciones corporativas, en este caso Apolo, estaría en conversaciones para comprar la compañía de apuestas británica William Hill, una noticia que ha disparado las acciones de William Hill, que por cierto está confirmando que efectivamente ha recibido propuestas de compra por parte de Apolo y también de esas y que las negociaciones de momento continúan adelante. Otras noticias, Carrie Davidson estaría también en conversaciones para eh, con un distribuidor eh, de la India, con Hero Moto Corporation, para tratar de abrir mercado en la India, la compañía fabricante de emblemáticas motocicletas norteamericana. Amazon ha anunciado el lanzamiento de un servicio de videojuegos a través de la nube. El nuevo servicio llamado Luna será accesible desde la nube de Amazon, aunque también desde ordenadores. Hoy, por cierto, Amazon tiene pues, consejo por parte de Piper Sandler, que ha iniciado cobertura en la compañía con calificación de sobreponderar y con un precio objetivo de 3860 dólares por acción. Y ya que hablamos de recomendaciones, dejamos otras dos más. BNB Paribas sube el consejo de Qualcomm, hasta sobreponderar desde infraponderar, y hoy hablamos también de los operadores de cruceros. Barclays ha subido el consejo para Carnival, Norwegian Cruise Line y Royal Caribbean hasta sobreponderar, desde igual que el mercado. Feliz sesión. Muchísimas gracias, Audiomercados. Lo que acabáis de escuchar es el resumen gratuito que ofrece Audiomercados de lo que ha ocurrido en la sesión europea y lo que va a ocurrir en la apertura americana. Ya sabéis que Audiomercados es un servicio de noticias narradas en castellano en tiempo real de todo lo que acontece y va a acontecer. A los mercados financieros. Lo podéis probar durante 7 días gratis. Y para ello tenéis un enlace justo aquí debajo en la descripción del vídeo. Y un cupón por si lo queréis comprar. Pues que tengáis un pequeño descuento. Eh, para pagar audio mercados. Bueno, traders, Bienvenidos a todos. Tengo que deciros que me siento raro en la silla. Me siento, me siento raro haciendo trading sentado. ¿Vale? Pero yo creo que esto es la clave. Ya os digo que esta mañana he hablado con el broker. Y le he dicho que se deje ya de tonterías. Que. Que, que manipule esto para que para que yo gane, joder, que ya, que si no esto que usted tiene, ¿no? y luego, y también, me, 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 hoy voy a hacer trading en la silla, sentado, ¿vale? entonces yo creo que esto va a hacer que todo cambie a partir de hoy todo va a cambiar y eh, y vamos a inflarnos a ganar dinero, pues eso 20.000, 15.000 pavos, no sé, lo que sea, ¿no? que para eso estamos aquí, para hacernos ricos en una semana, no olvidéis no olvidéis que esa es la parte más bonita del trading y a ver si la ponemos ya de manifiesto, no sé bueno, ¿cómo estáis? Raúl Nino Trading, bienvenido. Celso, nuestro querido Celso. Joder, ¿cuánto tiempo? Celso, madre mía. Andrés Velázquez Wilmers, ¿cómo estás? Eh... Se escucha abajo ya, bueno, imagino que ahora se escuchará mejor. Es por el micrófono, ¿vale? Es que no quiero tampoco que el micrófono se vea así como muy tal, pero bueno, vale. Vale, pues listo. Eh, ahora se me escuchará de puta madre, claro, porque está justo ahí, lo tengo en todos los morros, ¿vale? Como se suele decir. Pero el problema es que si tengo el micrófono así, no veo el teclado. Entonces, claro, me genera un problema porque me tenés que poner así. Bueno. Pues sí, pues sí, ahora se me escuchará bien, ¿no? Imagino que ahora se escucha sexy. Hola. Sí, antes lo hacía de pie, Berecier. Antes lo hacíamos de pie todo. Y... Pero ya uno alcanza una edad que hace que... Que, que tengamos que hacer las cosas sentados, ¿no? <coughs> Así que bueno, pues eso es, ¿eh? traders. Vamos a ver cómo será la siguiente. Sí, os digo que eh, estoy deseando empezar la semana que viene. ¿eh? Necesito ya terminar esta semana, una semana de muchos cambios, de mucha novedad para mí y necesito que termine esta semana, ¿vale? Así que bueno, vamos a operar hoy con la máxima responsabilidad, como siempre, gestionando bien nuestras pérdidas y. E intentando eh, estirar bien las ganancias. Bien, Alonso Obrado, ¿cómo estás? La mejor ubicación de tu micrófono es arriba de tu frente. Eh, sí, pero entonces tengo un problema con la cámara. Vale, hey, Fernando Rosa, muchas gracias. Qué grande, tío. Gracias por la donación. Nos acaban de hacer una donación de 1,99 euros por el chat en tiempo real en YouTube. Gracias, no solemos hablar de las donaciones, nos podéis donar. Eh, abajo hay un simbolito de dólar, ¿no? Eh, veréis, es más el, el hecho de la donación, ¿no? Eh, me parece una pasada que alguien nos haga una donación de, de esta forma, ¿no? Así que Fernando Rosas, Rosa, te lo agradezco muchísimo porque más allá de la cantidad es el hecho en sí y sirve como de apoyo y, y de motivación, ¿vale? Eh, es así. Es un, es un lujo poder contar con todos vosotros en los directos y todavía es un privilegio mayor poder eh, ver cómo alguien te hace una oración, ¿vale? Así que, Fernando, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Hola Alonso Dorado, Monsalve, muy buenos días a todos. Héctor Molina. Eh, bueno, yo imagino que ahora se escuchará bien, ¿vale? Super chat, felicidades, buenísimo. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Parece que frenó la caída del SP500. Sí, a ver si la, la caída del SP500 hace una su caída y yo también freno la mía porque ya está, ya, ya toca. Juanfra, ¿cómo estás? Javier, eh, Andrés Bar Music, Pablo con toda hoy, Robin Food, sí, vamos a tope, vamos a tope como siempre, o sea, no hay. Eh, pero es que os digo más, si veréis, esto, es, vamos a ver. O sea, yo he hecho buen trading, ¿vale? Y he hecho una primera, unos primeros meses excelentes con la cuenta en cuanto a la gestión de pérdidas, de ganancias, de todo, ¿no? Esto es una mala racha que tenemos que superar. Las malas rachas. Eh, yo me imagino, eh, yo me imagino un trader profesional, una persona que viva del trading. Para mí, un trader profesional es una persona que vive del trading, ¿vale? Eh, yo me imagino cómo cuando tú vives del trading, cómo, cómo debes sentirte a pasar una mala racha de este tipo, ¿no? Es cierto, ayer dijo alguien, no, los traders profesionales nunca tienen malas rachas. No, no, sí tienen malas rachas. No, los traders profesionales sí tienen malas rachas. Los traders profesionales pueden, suelen terminar la mayoría de los meses en positivo, pero no cumpliendo siempre sus objetivos y por debajo de sus expectativas. Y eso también pueden ser malas. Y, y terminan algún mes en negativo, ¿vale? Eso puede ser una mala racha perfectamente entonces eh, lo que quiero decir con esto que estas malas rachas y estos stops estos riegos diarios esto está aquí para quedarse o sea que el hecho de que un que alguien viva del trading y se considere trader profesional no implica que no vaya a tener nunca más stops y que nunca más vaya a llegar a riesgo diario eso es mentira evidentemente ¿no? así que eh, esto es experiencia al final que estamos acumulando que yo estoy acumulando y que tenemos que saber aprovechar nuestro favor, ¿vale? Y ya está, es que es la puta realidad. Vale. Está interesante, sí. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? LFC. Bueno, bueno, bueno. Mirando PEN 64 sor exa sort y cost long, Pa. Sí, bueno, PEN está bonita. Y Exas también, ¿eh? Exas puede tener un bonito short tiene un tramo de 20 dólares que recorrer. Y Pen, ese 60 de Pen, también tiene una pinta. Vale. Hoy tenemos alguna sorpresa que me parece que os va a gustar. Me parece. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, 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 bueno. Tenemos una sorpresa hoy. Tenemos una sorpresa. <laughs> bueno, hoy va a ser divertida la sesión. Venga, vamos a reírnos un poco y a animarnos. Porque, porque, porque. Eh, tenemos una sorpresilla que ahora después os contaré. Pero ahora sí me voy a callar, traders. Porque quedan 10 segundos para la apertura: 10, nueve 8, 7, uy, no. no, 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 que me he equivocado, me he equivocado. A ver, ahora, ahora van a quedar 10 segundos. En 3, 2, 1, 10 segundos ya, traders. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora sí, si traders, son las 9 y media de la mañana, hora local de Nueva York. Ok, traders, ok, ok, traders, como diría nuestro querido llamado amigo y compañero Daniel Argentino, el mercado está abierto, recuerden operar con paciencia, con concentración y con disciplina, el día es largo, la sesión es larga, no tengan prisa para operar porque hay sesión para todos. También recordamos, como siempre, las reglas del buen inversor de nuestro abulete favorito que cumple 99,5 años. Y sigue vivo y con la cabeza lúcida, bueno, igual no lúcida del todo, que Warren Buffett, que dice algo así como que la primera regla del buen inversor es no perder nunca su capital. Y la segunda regla del buen inversor de nuestro abuelete favorito que siempre extendemos a los traders es no olvidar nunca la primera. Efectivamente, traders, el trading es difícil y el scalping, que es lo que hacemos nosotros, más difícil todavía. Por ese motivo, sugerimos y os recomendamos siempre que operéis respetando vuestro plan, cumpliendo vuestros stops y respetando al máximo vuestro riesgo diario. Recordad las sabias palabras de nuestro abolete favorito que son ciertas: No debemos perder nuestro capital, y si perdemos, debemos perder lo menos posible. Tenemos que aprender a gestionar muy bien las pérdidas, y eso es lo único que nos hará a medio y largo plazo ser consistentes haciendo day trading. Vale, traders, pues eh, eh, ahora recordemos también la tercera regla de, de, de este canal, de este santo canal que la instituyó Daniel Argentino, que dice algo así como que. Le den a like ahora al vídeo, den like ahora al vídeo, que si no, luego se se olvida y no mola. Muchas gracias por vuestros apoyos, vuestros likes, vuestros comentarios, vuestros emails y por vuestras donaciones. Cómo no podía ser de otra forma. Muchas gracias de verdad. Bueno, traders, también nos sugerimos siempre no operar estos primeros minutos de mercado porque son los minutos de máximo volumen y los minutos de máxima volatilidad. Por ese motivo hemos desarrollado una estrategia en este canal que nos ha llevado de forma natural al top one de los canales de YouTube más simpáticos, cachonos, divertidos, educados y que saben hacer los directos con mejor onda, mejor rollo, buena vibra y dando las gracias a Alexander Santi Esteban que nos ha hecho otra Donación, dice que ve los vídeos por las miniaturas, muchas gracias Así que eh, esa estrategia consiste en saludar Porque también además sirve para liberar un poquito de adrenalina Y mejorar nuestra salud cardiovascular Que como traders la debemos cuidar y mucho Por ese motivo, si es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez Que se conecta a este canal O han llegado aquí porque no tienen ni puta idea De por qué estar aquí en este canal Da igual, saluden porque es de traders educados y nos ayuda a liberar un poquito de adrenalina y a comenzar la sesión de una forma un poco más relajada. Así que por favor saluden como está haciendo ahora mismo eh, Mario Ardila Jander Alonso Jaida Isabel Javier Jason Sebastián Daniel Pablo Martínez Tim Wick, Julio Andrés, Juan, Jorge, Isabel, Julián, Salamanca, Trading Pro, ¿Cómo estás? Nicolás, Jai, Timín, hola Timín, Germán, González, Aitor, ¡Saluden, coño! Con más alegría, venga, hombre, que es el último día de la semana, es fin de semana, saluden con energía, como hace Aitor, Germán, Carlos C. Camilo, de Pollito, Juan, Gemil, Xavi, Carlos Vivo, Diego, Michael, Christopher, Roni, Daniel, Germán, Leiner. Eh, Lino, Trading Money, Javier, Juan Rojo, Lainier, Germán Dolaf, Lainel, Facundo, Daniel Fernando, Charles, Paulino Madrazo, Laimier Díaz, Daniel Moreira, ¿cómo estás, Francisco, Jaime, Alberto? Y como no podría ser de otra forma, nuestro querido Sergi García, que no tengo ni idea de quién es, pero hoy se ha llevado el último saludo de este directo. Así que, Trades, ahora sí. Pongámonos la gorra de traders profesionales y rentables, que es lo que debemos, a lo que debemos aspirar, por lo menos yo. Yo no sé vosotros, pero yo desde luego sí. Vamos a ver a qué mercado nos vamos a enfrentar. Nos vamos a enfrentar a un SPY con un gap bajista del 0.22, ahora mismo indecisión total en el SPY, no sé, no sabía intuir hacia dónde va a ir, con un 3,2 millones de acciones operadas, buen volumen para el SPY. Un NASDAQ con un gap ahora mismo del 0%. Claramente ahora proyección bajista si sí consigue entrar en territorio negativo. 2,5 millones de acciones operadas para el Nasdaq. y un Dow Jones industriales a un día con un gap bajista del 0,27%, 266.000 acciones operadas y proyección parece que alcista porque quiere atacar la media de 200 y cerrar el gap. Recuerden que estos son los ETF de los principales índices de referencia. El SPY es el ETF del S&P 500, el Q es el ETF del Nasdaq 100 y el DIA es el ETF que significa... Fondo indexado cotizado del Dow Jones Industriales. Así que, traders, vamos, vamos a tope a ver cómo se nos da la sesión de hoy. Eh, os recuerdo varias cosas al comenzar. Primero, el reto para traders lo tenéis abierto, está abierto, ¿vale? Desde hace un mes y medio. Porque Tradenet ya no está atascada y están resolviendo las peticiones del reto para traders de una forma sencilla. Y otra, ojo con esto, porque le quedan cuatro días a la promo. Eh, ayer, antes de ayer, activamos una promoción, activó Tradenet, mejor dicho, una promoción para adquirir programas intros y programas student con un. Importante descuento. Aquí lo tenéis en el chat en tiempo real en YouTube. También tenéis esta información aquí debajo en la descripción del vídeo en YouTube y en trading0.com. Si queréis eh, aprovecharlas, el momento es ahora porque la semana que viene se terminarán, ¿vale? Así que avisados estáis. Bueno, Mateo, sí, tanto los programas Intros como Student llevan un curso de trading en castellano y la cuenta fondeada incluida, ¿vale? Eso está ahí, eso está dentro, ¿vale? Así que bueno, dice Dani de Trading Cero que miremos NKLA. Fantástica, NKLA, muy bien. Bueno, esta es mi pantalla de mercado traders. Así arranca el mercado. Así arranca el mercado. y así se lo hemos contado vale bueno vamos a ver cómo se a la sesión de hoy Nicola increíble Oracle bajista ¿eh? ojo cuidado con Oracle que tiene una pinta excelente Oracle Exas 9200 stop de un dólar Río me gusta Río eh el Spice se viene Río 5975. Tenemos que llegar al mínimo de premarket con un stop de 20 céntimos. Río 5975 tiene buena pinta, mínimo de sesión 78. Ese 75 con stop de 20 me parece incluso, sí. 25 25 céntimos de stop. Me gusta ese Río, ese 75 de Río. con stop en río con este spy. Estoy buscando presión, un poco de presión en algún nivel, el 80 podría ser, pero no, la tiene que ser el 75 al Me gusta ese 75. Sería 78 porque es mínimo, pero ya 75 es un nivel ya de... para asegurar el movimiento bajista, ¿vale? Bueno, punto 75 para Río. R i O. Hexas 9200. EXAS. Ojo con esa acción que es difícil, ¿eh? Muy complicada, EXAS. En Río, ese son 20 céntimos de stop clavados, ¿eh? En Río, 20 céntimos. Bueno, eh, ¿por qué no están Dani, José y Antoine con nosotros? Porque sabéis que Tradenet está impulsando el mundo del trading de habla hispana y ha contado con ellos para impulsar una sala de trading eh, de habla hispana para sus alumnos. Si sois alumnos de Tradenet, es decir, si tenéis un programa intro, un programa student o cualquier otro, si sois alumnos de Tradenet, porque tenéis uno de sus programas formativos, podéis acceder a esa sala de trading. Mirad JD, ¿eh? ojo cuidado con JD, podéis, podéis acceder a esa sala de trading eh, en la que están Dani, José y Antoine. ¿Van a volver a los directos? Dani va a volver a los directos, la respuesta es que sí, evidentemente, y eh, y volveremos a hacer vídeos con José y con Antoine, pero son las primeras semanas en las que están trabajando en esto y debemos... Eh, deben... Mejor, debemos dejarle espacio, quería decir, y deben centrarse un poco más en eso, ¿no? Por ese motivo ahora están en esa sala, así que. ¡Ey! Andrés Bar, eh, día completado de MU, Personal Trading. Bueno, eh, fantástico. Eh, día objetivo cumplido, Andrés Bar. Eh, gracias. <laughs> José Oliver, ¿dónde puedes ver eso? 20 céntimos de stop. Bueno, los stops, en este caso. Bueno, eh, acaba de invalidar la jugada para mí, ¿vale? Eh, el stop suele ser el máximo anterior relevante o un nivel de precio que sea relevante para ti o que te diga el gráfico, ¿no? En este caso está claro que este nivel de precio es relevante, el 92, vale. Voy a entrar en 75, le he dado 20 céntimos que hasta el 95 sea el stop. Acaba de invalidar la jugada, cancelo la orden y vamos a buscar otra y ya está, no pasa absolutamente nada. Bueno, pues como, os decía, sí, voy a operar con la nueva plataforma a partir de la semana que viene. Hoy le he pedido a Antoine el favor de que hable con Traenet y me consiga una cuenta demo durante unos días. Me ha dicho que se lo va a preguntar, a ver qué dice. Yo espero que no haya problema porque necesito esa cuenta demo para aprender a usarla y para hacer los vídeos para vosotros, básicamente, ¿vale? Y cuando, además, ya después de aprender a usarla, evidentemente me llevaré esta cuenta fondeada a la nueva plataforma y operaré con vosotros todos los días. Pero de entrada sí si lo quiero hacer, lo voy a hacer la semana que viene si Antoine me lo consigue, que espero que sí, ¿vale? Eh, ojo con JD, stop.33 sería el break. No hay presión en ningún nivel por aquí, pero sí me gustaría al menos ese 72 con stop de 30 céntimos, el 7200 de JD, ¿no? Debilitada, tiene buena pinta. Ey, Pablo, yo me pasé ayer a la nueva plataforma y me dieron una demo con mi cuenta real. Ey. Cristian, pues ni lo había pensado como extra es eh, Antoine, el interlocutor contra la Net. No, no se me había ocurrido nunca, pero mira, yo siempre. Vamos, es que... Siempre prefiero decir a de Antoine, ¿bien? Y así sé que lo que me diga Antoine es lo definitivo. Si sí es que sí, y si no, pues ya ni me molesto. Pero no había caído, tío. No había caído en pedirlo yo y, y pedir directamente. La verdad es que no, sinceramente. FUBU, ¿cómo estás? ¿Cómo está Boeing, Ángel? Bueno, pues Boeing tiene pinta de estar... Pues está a tope, joder. Y Nicola, que decía Dani también también está top. 15 días de demo de la nueva plataforma, tío, me parece una barbaridad, ¿eh? Bueno, 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 bueno. RCL 6250, stop, largo, evidentemente. Sí, te pasan tu saldo, claro, te pasan tu cuenta la nueva plataforma y ya está, ¿no? Eso es. Muy bien, Ari Ariane. Bueno, no, joder, no sabía que teníais todo demo de la nueva plataforma, también me lo podrías haber dicho. Eh, eh. <laughs> Yo creo. Falta un poco de comunicación entre vosotros, quizás, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a. 62.50 RCL, ¿eh? Ojo, cuidado con RCL 6250. Stop 30 céntimos. Ese 50RCL está bonita. Lo que pasa es que está al alza. Tenemos aquí la media de 200. Está por debajo del BWAP, no Aquí tendría un recorrido como de un poco más de un dólar hasta la media de 200. ¡Wow! José Francisco, no tenía ni idea. Pues muy bien, tío. Mirad el spice. El spice cerrando el gap. RCL, bonita contratendencia, eh, S50 tiene buena pinta, Stop 88 b Bueno, pues... Aquí lo tenéis, que sepáis que me han enviado un vídeo, eh, unas fotos, Team Week, qué pasada Team Week, muchas gracias, sí señor, la voy a poner, a ver, y el vídeo, a ver, no sé, no sé el vídeo lo que tendrá, pero mira, me la acaba de enviar Team Week, a ver si lo podéis ver, ahí va RCL, fantástica, muy bien, me estoy tomando esta... Esta licencia porque no veo nada interesante, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver. A ver, a ver, a ver qué me ha enviado. La imagen, si sí la he visto, es esta. Mirad, el estudio que tienen montado Team Week, una pasada. Así que creo que lo estáis viendo bien, ¿no? Sí, este es el estudio. Sí, todos los monitores. Y aquí nos tienen a nosotros en tres monitores, ¿eh? Joder, tiene tres y tres, seis, siete, ocho, nueve, diez monitores, tío. Qué puta locura. Sí, señor. Está guapo, ¿eh? Está guapo el setup. Mi setup mola más, tengo que deciroslo, ¿eh?

Pablito, usted es el mejor. Gracias a usted hemos empezado aquí con todo esto, como puedes ver. Muchos saludos de Team Week. Joder, qué grande, tío, macho. No lo había visto. Estoy, como hacen los youtubers, estoy reaccionando, reaccionando a, al vídeo. ¡Qué guapo, tío! Me ha encantado. Y mientras me pierdo de RCL, pero bueno, no, sé, no cumplía mis reglas. Qué chulo, bueno, un abrazo a Tim Wick, qué máquinas, a él y a ella, él se llama, bueno, no voy a decir el nombre, pero simplemente que un abrazo, me ha encantado el vídeo, qué guapo, tío, qué guapo. <coughs> Dice Ignacio, Ignacio, ¿cómo estás? Ese no es trader, Pablo, es controlador aéreo, si sí, es posible. <laughs> pero tío, qué chulo. Qué chulo, sí señor, 50.50 50 Exas, ¿eh? Fuerte Sprint para Exas. UAL, cerrando GAP. RCL, buen movimiento. Pues no veo nada. TPT, ZNGX y PDD. No, será ZNGX, no. ZGNX, me suena más, ¿no? Sí, esto es. Y PDD, ahí está. Eh... Long, Ucumanes, Nicola. Difícil Nicola, ¿eh? Sabéis, tío, es que cuando el mercado está así tan, tan, tan eh... Oracle 59-20. Ojo, cuidado con Oracle que tiene buena pinta, ¿eh? Oracle, stop 10 céntimos para Oracle. Uy, 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 uy. Uy, 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 Qué bonito. Ay, era. Creo que era una bonita jugada ese 20 en Oracle, pero vamos a tener que... Tendríamos que haber aguantado la corrección, no pasa nada, eh. UAL se viene abajo, el Spy se viene abajo, ¿eh? Spy en negativo, por debajo en este instante, de la media de 200 y del BWAP. Sí, me parece que Oracle sí era, era bonita, una bonita entrada esa en Oracle. ¿eh? Vamos, eh, Techunle 33, KC, dice Daniel Pablo. Oye, pues sí, tiene buena pinta KC al 2800 de nuevo. Eh, un stop de 25 céntimos clavado, ¿eh? Eh, sí señor, veintiocho cero veinticinco céntimos, no me parece mal. Veinticinco céntimos de stop en KC, stop en veintiocho veintiséis. KC veintiocho cero cero, ver. gracias Daniel, Pablo Martínez. Ahora falta que lo haga y que tenga continuidad. Pero bonita jugada porque está entrando volumen. Lo quieren romper. Hay un iceberg en 28. Stop 25. Una jugada a 25 céntimos de stop. No está mal. Y debilitada además. Eh, necesitamos que el spy en este instante lo rompa. Hay a veces un poquito de presión en 28. Ha consumido mucho en 28. Está dentro El big wap está actuando como un bonito, una bonita resistencia. Así que bueno. Sprint de 5-6. Ojo que si hace el break, quizás. Quizás no nos coja, yo le he dado una horquilla de 9 céntimos, como suele ser habitual en este tipo de jugadas, pero difícil, ¿eh? eh repito, 28, 26, stop, stop de 26 céntimos, que va a ser 30 céntimos más o menos. Blue Trader, yo. Oh, y hoy con Sol nublado en Pontevedra. Bueno. 28.05. Estamos en KC. La compartió Daniel Pablo Martínez. Me parece in interesante jugada, ¿eh? eh Quizás necesite un poco del Spy para eh, decidir romper el 28 y buscar mínimo de sesión que tiene en 27.65. ¿Vale? Estos 25 céntimos, que realmente serán 30-32 por el sprint que tiene, cuando nos coja nos cogerá un poquito más lejos del precio de entrada. Eh, así que, pues bueno. Ual, eh, entra en territorio bajista ya, Ual, ¿vale? Ahí va, KC de nuevo a buscar ese 28, 20... ahí va el spy, ¿eh? Si no rompe 28 ahora, mal rollo. Orden Iceberg Clara en, en CACE, como estáis viendo ahora. Vamos a Spy, vamos. Eh, precios intermedios. Ahí está consumiendo el Iceberg del 28. ¿Qué le, qué, 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 qué le pasa a mi plataforma? Eh, vamos a ver, vamos a ver. ¿Soy yo o qué coño pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? CACE no, no lo ha roto todavía. De repente se ha parado. Es como si. Se hubiera congelado la acción, no hay liquidez, no hay nada. Split de 7. Orden iceberg, no hay presión. Eh, bonito estrechamiento y consolidación de nuevo al 28.00. La jugada pinta bien, ¿eh? Un stop, ya digo, 25 céntimos técnico, pero eh, va a ser 30-33 céntimos aproximadamente. Así que vamos, ahí dentro. Además lo acaba de hacer. Punto 93 stop. Un sprint de 16. Buah, esto es lo que no me gusta. 28-26 stop, ¿vale? 28 28-26 stop en tengo mal recuerdo de que hace unas semanas la operé y me sacó una pasta, creo. Mínimo 27.65. Precio de entrada para mí 27.93. Tenemos que buscar el mínimo de la sesión. Eh, tenemos que ir al 60, ¿no? Para conseguir ese 1 a 1 y empezar a gestionar esto un poco. Vamos a ver si nos da la opción y si o si decidimos quitarnos algún parcial antes porque veamos que el Spy se da la vuelta, que está no acompaña al Spy, en fin, ya sabéis de qué va la vaina, ¿no? Bueno, pues nada, dentro de KC.93 precio de entrada mínimo 65, vamos a ver qué tal. No veo nada más. ¿eh? Eh, no veo nada en la pantalla de mercado que tengo arriba. No veo ninguna acción interesante. No veo nada. La verdad es que no veo absolutamente nada. No sé si vosotros estáis viendo algo. Ya sé que hay personas con objetivo cumplido. Ya sé que hay personas ya con operaciones hechas y positivas. Esta es la primera que hago y, y no veo nada más. Sinceramente, no estoy viendo nada más interesante, ¿no? Así que. Tesla, ¿cómo va? Que sé que os gusta que la vea, por si me tienta, pero no. Nicola, que ha estado muy activa estas semanas, bonito largo. Antes uno de vosotros ha hecho un largo en Nicola y enhorabuena. Dentro de CACE, ¿eh? No me gusta que pierda liquidez y no me gusta que no se mueva, porque es capaz de hacer un spike y sacarnos, como ya nos, pasó, nos ha pasado esta semana en varias ocasiones. Yo espero que ya, como ya me ha pasado de todo, yo espero que ya todo lo malo me deje de pasar. MRNA y FLR, dice TPT y Pepito con el bipass MRNA. Wow, Espectacular MRNA, eh. Y FLR. Dice, nominal bajo para mí. Sí, nominal bajo, pero está bonita, ¿eh? Y además, buen spread y. buena volatilidad para FLR, ¿eh? Fluor Corp. Ese 8.50, ese .50 con stop de 15 céntimos. No está mal, eh. No está mal. Ese .50. Además, en 5 minutos pinta muy bien eh, FLR, está bonita. No sé si será tradeable para nosotros. Sí, es tradeable. Muy bien. Pues FDR eh, no está nada mal, siempre que al 50 con stop de... Bueno, podemos ponerle 20 céntimos de stop, ¿vale? Pero 20 céntimos de stop no está nada mal. Bueno, ahí va KC, intentando hacer algo. Ahí va el 80. Bonito nivel 80. Me encantan los 80 y los 20. Ahí va, 75, 74. Vamos a ver si consiguiéramos ese mínimo de sesión. Que tienen 65. Evidentemente está aquí. Tenemos que llegar al mínimo de sesión. Iniciamos movimiento. Vamos a ver si es capaz de hacer algo interesante para llegar al mínimo de sesión. Que tienen punto .65. Sprit de 6. Entra un poquito de volumen. Parece que les vaya a acompañar un poco. 76. Ahora tocando el 76. Difícil operación. Mucho split. Iniciado un movimiento, ¿eh? vamos a ver si somos capaces de romper el 70 por lo menos de consumir ese 76, 74, vamos a consumir estos y 100, ahí está el 73, 71, punto .70, 76, 75, ahí está el bit. aparecen compradores a distintos niveles de precio, Sprite de 5, Sprite de 2, lo va cerrando, vamos a ver si es capaz de romper el 70 y hacer mínimo de sesión para gestionar eh, manual, ahí va el 70, 60, 71, 70, 70, eh, ahora mismo ordenáis ver el 71, ordenáis ver en 70 precios intermedios, ahí está el 70, el 65 con un poco de presión 69 ojo GT Sprit de 1 entra liquidez punto .70 para ahí está el 65 ojo cuidado que igual ahí está eh, aparece ya el 65 en el bit hay compradores que quieren comprar barato si los vendedores le dan el precio a los compradores baratos la acción va a bajar esa es la teoría de la negociación y esa es la ley 1 de la oferta y de la demanda el 60 ahora sí gestionamos gestión manual para KC Mínimo 60, punto 60. Parece un poquito de presión en 60, preparado para quitarme media. Sprint de 5, peligrosísima, wow. Ojo que se va, ¿eh? Buah, ojo que se va, ¿eh? Buah, que se va de verdad, eh. 28-21 stop. Buah, me la voy a tener que quitar. Madre mía, vaya vuelta. ¡Ay, ah, estas acciones! ¡Estas acciones! Con lo bien que iba, estaba a punto de quitarme un parcial, traders. Mala gestión. Bueno, mala gestión. No, yo creo que la hemos hecho bien, lo que pasa es que no ha dado. Estos movimientos así, pues son así ya está. Quick, eh... no. 28, 21, stop. Voy a poner el stop 28, 21. Eh, perdón, perdón, perdón. 28, 26, ¿eh? El stop original lo mantengo. Qué lástima no haber gestionado... No, no me ha dado tiempo a gestionarla. Me la iba a quitar y me ha hecho ese, ese, esa vela, ¿no? Fuerte spike y fuerte spread. Y a tomar viento directamente, ¿vale? Así que 28, 21. Mantenemos el stop. Sí, Daniel Pablo Martínez, nunca te fíes de las que no tienen liquidez, totalmente de acuerdo, y me, me ha vuelto a pasar, ¿eh? O sea, no te voy a discutir esa frase que acabas de decir, no te la voy a discutir ni un segundo, ¿eh? O sea, eh, es así. La gestiono mal y ya está. Sí, no, no me le iba a quitar Emilio Royano, me iba a quitar un parcial y ajustar a Brick además, pero no me ha dado tiempo directamente. Es así, tío. Es así. Más mejor de a mí, te lo puedo asegurar. Y además para ser stop, o sea que. Imagínate si me fastidia. Sí, eh, ma, ma, la, la gestiona mal, trader. Si es que ya está, no, qué decir, no, no, no puedo decir. Es que no puedo. Es que no puedo decir mucho más. La gestiona gestionado fatal. <laughs> ya no me ha dado tiempo a quitármela. Y me ha hecho dos movimientos rápidos y me he quedado ahí parado, ya está. Entonces, pues, he vuelto a poner el stop en su stop original. Y va a ser un base de stop. Así que, ¿qué queréis que haga? Así que no puedo hacer... No, a, mí, a mí tampoco me gusta. <laughs> como eso, como comprenderéis. Pero es que es lo que hay, ya está. No, no puedo hacer más. Así que, hey, Pablo Rodríguez, muchas gracias, tío, por esa donación. Sí, señor. Bueno, 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 bueno. Muchas gracias. Bueno, pues nada, pues el spy... Buscando el precio de cierre del día de ayer, el Spy, choppy total. Era difícil, Daniel Pablo, pero lo has visto muy bien, ¿eh? Era una bonita jugada. Eh, lo difícil es acertar el movimiento y lo acertaste. Fue una bonita jugada, eh, Daniel Pablo, así que gracias. Bueno, mi pantalla de mercado no me dice mucho más. ¿eh? Esto es lo que estoy viendo en mi pantalla de mercado, así que no hay mucho más. Están todas subiendo como la espuma, ¿eh? Todas subiendo como la espuma. El SPY subiendo, todo subiendo, traders. Eh, ya está. Qué lástima que va a ser stop, KC. Bueno, pues ahí va KC resistiendo el Big pero me temo que va a ser stop. Fuera, Pen. Enhorabuena. Alonso Dorado, imagino que buena gestión. Uy. Medio objetivo y un poquito más, Alonso. Qué bien, tío. Enhorabuena. Bueno, ¿qué hace esto? Eh, va a ser esto. Ya. A no ser que reboten el Big Está rompiendo el Big Wap. Stop 28-26. Qué lástima. Qué lástima, tío. Qué rabia. Qué, qué, qué mal cuerpo se queda, ¿no? Cuando pasa esto. El 75 de Río vuelve a estar interesante con el stop de 25. ¿eh? Río 75. Stop de 20 céntimos, perdón. 20 céntimos de stop, que va a ser un poquito más. ¡Ay, ay! Entré tarde. ¡Ay! Ya entré con el precio pasado. ¡Ay! No me he cogido porque entré con el precio ya pasado. ¡Qué lástima! Bueno. Eh, Río ha, ha roto este cutre rango, por llamarlo de alguna forma, ¿no? 20 céntimos de stop. Realmente, para ser perfecto, perfecto, serían 25 céntimos de stop. vale. Pero bueno, con 20 céntimos técnicamente tampoco está mal. Manel, es que yo no sé si va a ser stop, ¿sabes? Eh, mi, yo no, no, no puedo mover el stop, porque si lo, lo, lo muevo y luego no llega, y, ¿sabes? Es mi stop, es mi riesgo, es lo que yo voy a perder en esa operación y ya está. No, no puedes estar moviendo los stops, los puedes mover, pero así, por miedo, no. Prefiero llegar al stop y perderlo, es mi riesgo, ya está, si es que es así, tío. Fantástica, Nicola, ¿eh? Sí, señor. Muy bien. Ya puedes entrar en río. No, pero ahora ya no. O sea, esto es si hace el movimiento y lo hace con fuerza, y rompe el rango y va a buscar el mínimo de sesión, sí. Pero si no, no. ¿Vale? Ha hecho mínimo de sesión además, en 73. Está costando mucho romper ese rango. El broker es el único que lo sabe, efectivamente. ¡Manipulador! <laughs> ¡Manipulador! Bueno, ¿qué hace esto? ¡Qué pena! Joder, qué pena, tío. Mira que me jode esta operación. Qué mala gestión, tío. Me he quedado ahí parado. Completamente parado, macho. Completamente parado. Qué lástima. Bueno, Ben también va a tope, ¿eh? Madre mía. Sí, señor. Esto, 68 pavos en cacer. Joder, tío, qué rabia. Uff, qué rabia, tío. Esta sí que me ha jodido, eh. Disculpa un segundo, ahora vengo, ¿vale? Volví y bueno, 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 bueno. Me encuentro con la donación de Team Week. Muchísimas gracias. 50 pavos, tío. Joder. Eh, gracias, tío, por, por el gesto. Eh, como siempre digo, más allá. Más allá. Eh, más allá de la cantidad, ¿eh? Muchas gracias, Team Week, por esa donación de 50 pavos. Increíble. Muchas gracias, de verdad, tío. Ahí está, ahí está. ¡Qué crack! Sí, señor. Sí, señor, tío. Bueno, muchas gracias de verdad, Inwick, tío. A ver si un día charlamos y hacemos una entrevista, ¿eh? Porque por lo menos que nos cuentes, que nos contéis, vuestra experiencia y por qué tenéis montado ese pedazo de ese tap, que también es eh, alucinante. ¿Bien? Así que. Muchas gracias, sí, señor. Bueno, traders, pues nada, primera operación del día. Me ha molestado bastante, ¿eh? Así que bueno, vamos a ir con más calma. Que ya la tenía, pero bueno, vamos a operar con calma. A ver cómo va, cómo va todo el spy. Parece que se está viniendo un poco, ¿no? Un poco. Y. No veo nada. Río, al final funcionó. Fíjate qué lástima. Lenta, pero segura, ¿no? Así que bueno, vamos a ver. RCL, ¿cómo vais vosotros? Eh. ¿Cómo vais? ¿Positivos? ¿Negativos? Sin operar. Vamos a un repaso a las perdedoras del Nasdaq. Mientras, ahí está KC. Bonita operación. Me la quité. No la gestioné bien. Fue un fallo mío. Así que, bueno, pues al final, stop. Una pasada. Qué lástima. Cake. Tiene buena pinta ese... Tiene buena pinta ese 20 de Cake, ¿eh? ¿Tiene buena pinta ese 20 de Cake? No hay noticias de la World Series, todavía no. No puedo decir nada. Me encantaría poder deciros algo, pero no. Pues Cake no tiene la pinta ese 20. ¿eh? En 5 minutos extendida. Con 20 céntimos de stop. La podemos esperar también por aquí. ¿Cómo bueno, lo Pues eh, poca cosa. Cake, me lo voy a apuntar mentalmente a esta cost. Wow. Para presentar, para un informe de resultados. Madre mía. Logi tiene una buena proyección bajista también, ¿eh? Bonita proyección bajista Logi y Cake Ahí va Uy Qué buena la donación, Team Week Vamos a hacer una entrevista, ¿vale? No por la donación, sino porque ya me he intercambiado, nos hemos cruzado un par de correos y la verdad es que me interesa. O sea, tiene que estar guapo que nos cuenten lo que hacen y cómo lo hacen. Sí, señor. Me gustaría que Cake se acercara un poquito más al BWAP para entrar con media posición. P-E-N-N, -N, increíble, ¿eh? Sí, señor. Me gusta mucho cake. Podemos darle una entrada de 10 céntimos de stop solo. Me gusta cake, ¿eh? Short en cake, stop 27 47, ¿eh? 27 47 stop en cake. He entrado con media posición solo 27 47 stop en cake. ¿vale? Dentro de cake 2733, stop 27 47. Bien, por aquí, vamos a adelantarnos al break vamos a iniciar el movimiento, si es que quiere continuar, el SPY debería rebotar en la media de 200 BWAP, si rompe el 20 agrego, ¿eh? no me voy a quitar un parcial en esta posición, voy a hacer algo que no suelo hacer también tengo que acostumbrarme a eso voy a agregar, si rompe el 20 agrego ¿eh? Alonso Orado Pen es un ejemplo de runner, si sí. hoy, desde luego, o sea esto, esto es una run. uy perdón esto es una runet, ¿vale? Una acción que va subiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco y, y hace un movimiento fantástico, ¿no? Igual que Nicola, también Nicola está. Sí, corto esto. Eh... Alonso, claro, o sea, esto Daniel Pablo. Sí, bueno, el objetivo era ese, anticiparme con corto stop, ¿vale? Un, un stop de 13 céntimos, 14 céntimos, media posición, poco riesgo, si sale sale, si no sale si sale saldrá bien y además voy a agregar a break del 20, ¿vale? Si no sale, pues será una posición con poco riesgo y ya está. La barra de movimiento es un. Esto que veis aquí, aquí es una barra de movimiento que la obtuve de tc.com, ¿vale? tc.com. Es gratuita, la podéis usar cualquiera de vosotros. Mm. Navidad y aerolíneas tampoco presentan mucha cosa, eh. Vamos, no es que no veo absolutamente nada. Vamos a ver las perdedoras del Nise. A ver las perdedoras del Nise, a ver si vemos algo interesante. TAP, presión en 50 Trader, Profi, ¿cómo estás? TAP, vamos a verlo ahora mismo. TAP Presión 50, bueno, ahora no, ¿no? Parece que te ha oído y se está dando la Está corrigiendo, se está dando la vuelta. Bueno, el Spy está haciendo también lo mismo, ¿eh? se está dando la vuelta, va a romper. Va a cerrar el gap, va a romper el precio de cierre de la sesión de ayer, va, va, va a cerrar el gap el Spy. Está choppy total, ¿eh? Esa línea de precio de cierre de la sesión de ayer está actuando como resistencia. Eh, indecisión total. Ahora la está rompiendo con más fuerza. Parece, Spy, parece, parece. Vamos a ver lo que es capaz de hacer. Pen, PNN, fantástica. JD fantástica. JD fantástica. A L Y también fantástica Tesla loca perdía Facebook ahí va Twitter ahí la tenéis Nvidia a tope Netflix a tope Boeing a tope Microsoft a tope Amazon AMZN Amazon cerrando el gap ahora 3.054 3.054 dólares de nominal O sea, ¿por qué no harán un split en Amazon, tío? Bueno, es que aunque haga un split es Tendría que hacer un split de un 20 a 1 de, de, de a 1 un, de, de un 10 a 1, coño, por lo menos Es alucinante, tío, lo de Amazon Sus motivos tendrán para no hacerlo ¿Recordáis el split de hace poco de Apple y de Tesla, ¿no? Creo que de Tesla fue de un 4 a 1, de un 5 a 1 de Apple un 4 a 1. Eso lo hacen para bajar el nominal y dar posibilidad a inversores retail a poder entrar, a invertir, a comprar o hacer trading o hacer lo que sea con esas acciones, ¿no? Bueno, ahí va Cake. Bueno, preparado para entrar al break del 20. Si se da la vuelta, gestión manual. Y el stop lo tengo aquí, en 27.47, ¿no? Había dicho, 27.46, creo que era. Eh, preparado para el break del punto 20 en Cake. Muy debilitada la acción, no acompañaba para nada el spy. Ahí va. Eh, punto 20 mínimo de sesión para Cake. La quinta vela no, no llega en su mejor momento para hacer el break. A veces, tío, se me congela la plataforma y es que. Eh, Como. Me hace dudar, macho. Ya no sé si soy yo, si es la plataforma, si es la acción o. No lo sé, Rick. Bueno. Eh, bonita figura en Cake. Bonita figura. Ahora falta que haga el break, ¿no? El Spy no acompaña absolutamente nada, pero está muy debilitada. La verdad es que si el Spy hiciera una pequeña corrección, veríamos si realmente hay intención de hacer bajar a Cake o no. Eh. El riesgo para mí 47. 46, 27, 46 stop. Ahora tengo puesta aquí la orden pendiente para el break. Si se da la vuelta, la cancelo y gestionaré el stop manual. Si me da tiempo, pues lo pondré. Si no, pues no, ¿no? Está más cerca del break del 20. Vamos a ver si es capaz de hacerlo o no. Descansa una vela. Eso es bueno, que al menos descanse, porque ya os digo que llegar aquí en la sexta vela, en la quinta vela de movimiento, pues tampoco es bueno. Pivote S1 alonso dorado en 27.16 en 5 minutos la figura también es bonita, ¿eh? Oh, ¿me cogió? ¿Otra 100? Sí, me cogió. Vale, precio medio 27.25. Y el stop sigue siendo el mismo, ¿eh? 27.25. 27 45 stop 27 45 stop No, no hay volumen. Ya he hecho el break al mínimo con poco con poca intensidad, ¿eh? Vamos a ver cómo reacciona estos dos siguientes minutos, a ver si aguanta antes de que me saque el stop. Y si no, la cerraré. Poco volumen. Tenía que haber roto el mínimo con un poco más de alegría. No lo está haciendo. Veremos a ver. Parece prima hermana de KC. ¿Y KC cómo va? Va, KC se fue por completo. Luis M, sí, bueno yo, yo creo que no va a ser por la plataforma ¿eh? <laughs> ojalá fuera por la plataforma pero no, no, no es por la plataforma no estoy haciendo buen trading, no pillo una y estoy siendo lento, la verdad es que bueno, eh, no estoy haciendo buen trading y ya está, sé sí que no, tampoco hay que darle mucha vuelta El Spy hace la famosa figura del megáfono Huyan. ¿a qué te refieres? Eso es, la famosa figura del megáfono. Es el broker, Tony. Sí, 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 es el broker, tío, seguro. Yo lo tengo claro, vamos. Esta maldita nueva plataforma. Bueno, pen, pen, increíble, ¿eh? Enhorabuena a todos los que hayáis pillado pen. Increíble pen, ¿eh? Muy bien. Muy bien. La nueva plataforma está peor, joder, pues todo el mundo dice que es cojonuda, macho, yo no sé... Pero muy bien, ¿eh? muy Bueno, Dani está encantado con la nueva plataforma, pero increíble. Está encantadísimo. Bueno, pues ahí está. Pues la semana que viene voy a cambiar. Voy a empezar a usarla. Bueno, si, sí, si, sí, solo si sí, Antoine me consigue. Aunque ya me habéis dicho que vosotros también lo habéis conseguido. Es que quiero una cuenta demo para aprender a usarla y para hacer unos vídeos tutoriales sobre ella, ¿no? Le he pedido a Antoine que hable con Traenet para que me consiga una cuenta demo. Pero me habéis dicho muchos de vosotros, varios, hoy. La verdad es que yo no había caído. En que se lo habéis pedido a vuestro asesor y os ha dado una demo para que la uséis, ¿no? Eh, y está muy bien, la verdad. No, es que no había caído en esa opción, porque siempre que hay que hablar contra la NET se lo digo a Antoine directamente, o sea, eh, entonces. Sí, Gastón, lo vi. Un señor que empieza a hablar mal de. y dice que nosotros somos tan. De esta, apoyamos a los Vende humos, a Oliver, tal, no sé qué. Bueno, paso a hablar de él. No le no voy a hacer ningún vídeo respuesta ni nada porque directamente paso, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Eh, RCL, Dal igual. El El para arriba, rebotando en la media de 8 periodos. Ahora, rompiéndola. Vamos a ver si es capaz de hacer algo. UAL. Eh, corrigiendo, no sé, podemos ver A lo mejor podemos ver en UAL un doble techo A lo mejor, no lo sé, no lo sé Bueno, iba Cake A ver si dijera algo eh, Mínimo 17 para Cake Ha hecho un fuerte movimiento Con un, incluso con un pequeño gap aquí, ¿vale? Vamos a ver lo que es capaz de hacer diecisiete mínimo para Cake. No, nah, no la dejan caer. Gestión manual para Cake. A stop 36 para cake. Cambio stop. Stop técnico 2736. 2736 stop para cake. Stop técnico. Se acabó. Así que bueno. Bueno, se acabó, no. Vamos a ver. Ganamos, perdemos a Murciano, lo queremos. <laughs> bueno, ya vendrán, ya vendrán buenas buenas rachas, ya vendrán buen trading, ¿no? ¿Esto es así? ¿Yo qué queréis que os diga? Me encantaría hacerlo, como os dije ayer, ¿no? Me encantaría hacer todos los días positivos, como hicimos hace unos meses, pero es que no sale. Y si no sale, stop. En cake. ¡Ey, Raúl! Gracias, gracias, Raúl, por esa donación. Muy bien, tío. Bueno, bueno, hoy es el día de las donaciones. ¡Qué alegría! Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues stop en case. Trades, eh... no aceptamos una. ¿Vale? Team Week y Raúl, muchas gracias. Y Fernando también, gracias a todos. De verdad, sois unos cracks. La verdad es que es un. No sé, se te mueve algo por dentro cuando, cuando hacéis eso. Está chulo, ¿eh? Está muy chulo. Así que muchas gracias. Bueno, traders, pues dos operaciones y poca mandanga hoy. Así que. Poca cosa, poca cosa. No, Ignacio, no, eso no, <laughs> no, bueno, pues esto es lo que hay. Las de la cerveza son para cerveza, sí. Para cerveza. Está claro. Ignacio, sí, por favor. Por favor, Ignacio, lo necesito. Lo necesito, lo necesito. Bueno, pues nada, trader, esto es lo que hay. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Así es la vaina. Pues sí, pues sí. No, a Forex no, tío. No, 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 no. A Forex no, no. A Forex no. No me quiero pasar a Forex. No voy a hacer Forex en mi vida. Ya lo probé una vez y no me gustó nada. Me gustan más las acciones. Mucho más. Objetivo, muy bien, eh, Alonso. Muy bien, tío. Muy bien. Veo que estás haciendo buen trading. Estas últimas sesiones, tío, enhorabuena. Me alegro un montón. De verdad que sí. De verdad que sí. Eh, WKHS. Coño, y el ratón. Increíble también, bonita, ¿eh? Víctor Nava, lo siento, tío. Eh, Nicola. Pues nada. ¡Ey, Gabriel, desde Nueva York, tío! ¡Qué chulo! Estuve una vez en Nueva York de viaje. Una pasada, me encantó, macho. Me encantó. Es la, la, la jodida ciudad más Increíble del mundo, macho Bueno, Alonso, me alegro que Me alegro que te guste, tío, que aprendas con nosotros La verdad Que aprendas la parte buena y la parte mala Que yo creo que es lo importante al final Francisco izquierdo, pues acciones de entre 20 y 40 dólares, con poco spread, con volatilidad pero no exagerada para que no te haga movimientos bruscos. Ya no es importante, bueno, el tipo de acción sí es importante cuando empezáis. Acciones, pues eso, con poca volatilidad, poca, poco spread, nominal 20-40 dólares. Lo más importante es la gestión del riesgo, ¿no? Que calcule bien el riesgo y, y que lo hagas de una forma correcta y adecuada. Y que lo más importante es que respetes tus reglas. Eh, que cuando llegues, que cumplas tus stops, que cumplas tu riesgo diario, que no sobreoperes, que no operes fuera de tu sesión. ¿Vale? Eh, eso es lo más importante al empezar. Me gusta el 23.00 de IQ. Con el stop de 10. Poquísima volatilidad para IQ. Daniel Moreira. <laughs> Alonso entra en las operaciones al contrario que tú dices. Sí, por eso le va bien, ¿no? Bueno, pues esto es esto es lo que hay. ¿De qué vives exactamente? Dice Nacho Muñoz. Pues lo he contado un montón de veces. Ya haré un vídeo hablando sobre eso, ¿vale? Bitcoin se va para arriba. Hey Pierre, ¿también tuviste un mal mes? Bueno, si no, yo llevo un mes y medio ya, tío. ¡Ah! Fatal, macho, fatal, fatal. Pero bueno, tenemos que volver a hacer buen trade. Así que es lo que hay. Mirad el spy, eh. Ahí va el spy. Sí, señor. A tope. A tope con el spy. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha publicado alguna noticia? ¿Un dato? No, 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 Nacho, que, que no lo he subido. No, no, que ya... O sea, yo entiendo que os guste saber más de mi vida personal y... Voy contando cosas durante los directos pero no soy a hacer blogs, o sea, hacer vídeos ahí narrando un día a día o hice uno este verano con, eh, de la, con la piscina que os encantó, Y ha sido así el único vídeo que he hecho fuera de los directos y fuera de los vídeos que hacemos aquí en el canal, ¿no? pero no, no no sé, algún día pues lo publicaré y o, o hablaré sobre haré el típico vídeo, ¿cómo, ¿cómo lo llaman? Eh, 20, 20 cosas sobre mí, ¿no? que hacen así en los canales de youtube, ¿no? Para hablar, para conocer más a la persona que tenéis ahí detrás, ¿no? NKLA, 50 cosas sobre mí, Nacho, sí, eso es. Julio Ruiz, ya. El Calvete cierra y con 20k. Pues eso. Pues sí. Y yo con menos 100. Con medio riego diario, ¿no? Menos 90. Madre mía. En fin. Pues eso. Diego Anzaldo. Pablo intenta hacer una o dos operaciones, pero con grandes lotajes, buscando objetivos cortos. Sí, eso es lo que hacen José Antoine. Y a lo mejor es lo que debería hacer, ¿no? Eh, pero me, es que me cuesta muchísimo entrar con un lotaje grande. Yo lo puedo hacer por mi, mi buying power, o sea, eso sí es una cosa que puedo hacer, pero me cuesta, no os lo podéis ni imaginar. Me cuesta, o sea, prefiero hacer operaciones más cortas y, y con menos lotaje. Es que me cuesta mucho entrar con, con mucho lotaje. Julio Ruiz, muchas gracias, tío. Me alegro que te vean los vídeos. Bueno, a ver, lo que sí es verdad que esta comunidad, de una forma u otra, eh, es, es positiva para muchas personas, ¿no? O sea, a imagen de que yo haga mejor o peor trading, yo creo que aquí hay muchas personas que eh, le, le, les hemos ayudado entre todos. No voy a decir yo, ¿vale? Con mis charlas y mis movidas, pero sí les hemos ayudado. ¡Qué locura Tesla, eh! ¡Madre mía! AG, dice TPT. ¿Sí? Poca volatilidad, parecida a IQ, ¿no? Ramón, sí. Al final, la compañía es importante. Siempre lo he dicho, hay. Eh, un trader tiene muchos enemigos, ¿no? Y uno de ellos es la soledad. Cuando estamos operando solos en, y delante de los monitores, ¿no? Es como que, ¡guaf! que O sea, qué bien, ¿no? Qué bien, porque estamos haciendo lo que nos gusta, pero que. Qué triste, ¿no? Eh, y esto yo creo que nos acompaña a todos el hecho de tener... Muchos de vosotros no operáis acciones. Eh, es más, yo creo que hay muchos que ni siquiera hacen trading, pero que me tenéis ahí de fondo, simplemente para aprender, para escuchar, para ver cómo palmo, yo qué sé. Eh, cada uno tiene su, su idea fetiche, ¿no? Pero... Pero es cierto que al final nos hacemos compañía. Y da igual que operes futuro, forex, cripto, yo qué sé, o acciones, ¿no? Al final... Federico Muñoz, vamos, mío, dice. Imagino que irás largo, ¿no? Imagino. Gracias, Nacho. Te pete, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Sí, 100%. Por... Sí, sí, lo sé, lo sé. Ah, sé sí, que aquí hay personas que están esperando que palme, claro. Uf, ya, ya, te, ya te digo, como diría un buen amigo mío, ya te digo, Pablito, ya te digo. Eh, pues sí, pero bueno, eh, pues sí, pues sí. Ucumanes, pues la única forma de superar eso es tomando acción. O sea, tomando acción me refiero al hecho de hacer algo, ¿no? Y en este caso, pues operar. Si ves las acciones y. Tienes que operarlas, tío. O sea, al final es que se trata de. El trading es eso. A ver, siempre decimos algo, ¿no? Eh, yo siempre digo lo mismo. El trading es muy, muy bonito, muy sexy y tal, no sé qué, pero es posible que cuando hagáis trading. Y perdáis vuestro dinero, porque esto. Las probabilidades de que pase son del 90%, 95%, ¿no? Es muy difícil ganar de forma consistente y del trading. Es muy ¡Ey, Alexander! Gracias, tío. No sé cuánto es 6,99K, pero muchas gracias, muchas gracias por la donación. Dice yo, pero Fores y te veo todos los días para no aburrirme. Es verdad, es muy solitario, es muy solitario. El trading tiene muchos enemigos y uno de ellos es la soledad, ¿no? Y luego eh, la ansiedad, la avaricia, el. En fin, un montón de cosas más. Pero la soledad, yo creo que es el peor enemigo del trader eh, como te decía el trading es muy difícil no entonces eh, pero, podéis tomar la decisión de empezar a hacer trading y eso está bien vale y siempre decimos lo mismo si vais a tomar esa decisión intentar bueno intentar no debéis invertir un capital que no necesitéis para vivir bien porque casi seguro que lo vais a perder tenéis que partir tenéis que partir de ahí eso por un lado. Y por otro lado, intentar invertir lo menos posible, que sea una inversión moderada. Por eso siempre hablamos del programa intro, porque por. Bueno, ahora hay una promoción por 350 pavos. La tenéis aquí debajo, en la descripción del vídeo, en YouTube. Es una inversión moderada. Vale, bien, ya está. Entonces, tú empiezas, pero cuando empiezas a perder pasta, eh, sugeren en ti una serie de sentimientos y emociones, como le pasa a ucumanes. por ejemplo, que dice, tío, veo las posiciones, las operaciones, pero no me atrevo a tomarlas, ¿no? O sea, es que es posible. Que Okumanes o cualquier otro de los que estéis haciendo trading sintáis que no os gusta, no os gusta lo que uno siente cuando hace trading, ¿vale? El miedo, la ansiedad, la inseguridad, la avaricia, la codicia. Entonces es posible, y esto pasa, es posible que toméis la decisión de eh, no seguir haciendo trading. ¿Vale? Y ya está. Eh, porque no, no os gusta sentir todo esto. Y si es así, pues lo que siempre digo, bueno, pues si empezáis con un, una inversión moderada y luego decidís dejarlo, pues por lo menos no habréis invertido 3.000 o 4.000 pavos, ¿vale? Eh, diréis, bueno, pues lo he intentado, me he gastado 400 pavos o 350 pavos y. Pero ya no me he gastado 3.000. No me he gastado 3.000 en un curso, más 100 al mes en la no sé qué. Más... Yo con Sterling, cuando empecé con acciones al contado, pagaba 450 pavos al mes. Vamos, no me jodas. Sin operar. Y luego operaba y eran comisiones. ¿vale? Además, las comisiones que eran. En fin, estaban bien. Entonces, tío, pues no es lo mismo eso que empezar de esta forma. Entonces, tú empiezas, lo pruebas, lo sientes. Y si no te gusta, pues, tío, lo dejas. Ya has palmado. 350 pavos, ya está, o 400 pavos, lo que sea, yo que sé. Germán dice: Pablo, pero es que una cuenta de esas la vas a perder sí o sí. Sí, sí, sí. escucha, si es que da igual que sea de 400 o de que sea un student de 4000. Vale, si es que las probabilidades de perder en el trading son del 95%, si es que son altísimas, vale, son altísimas, pero no, no la vas a palmar seguro. De hecho, aquí hay personas que se han comprado un intro o que han ganado, han superado el reto, han conseguido un intro y eh, han, ha, pues, han ganado y lo han subido a un student y ahora están retirando con el student de forma consistente. O sea, eso hay, de eso pasa también, ¿no? Pero, pero claro que las probabilidades de que perdáis el intro son muy altas, del 95%, ya está, así es que no, ya está, ya está. son muy altas es que si no todo el mundo ganaría un montón de pasta quiero decir si no todo el mundo teletrabajaría te, te, te desde su casa todo el mundo sería eh, ganaría un montón de dinero y todo el mundo sería súper feliz ya está pues ¿qué, ¿qué queréis que os diga? yo quiero formar parte de ese 5% ganador evidentemente David Moya, ¿por qué crees que, qué buena pregunta, eh, ¿por qué crees que ese 5% de ganador, qué diferencia crees que hay contigo? Pues la experiencia ni más ni menos, porque yo tengo claro que eh, quiero, o sea, estoy, he aprendido ya a gestionar un montón de emociones en el trading, haciendo trading, y si me falta algo es eh, seguir trabajando, seguir adquiriendo experiencia, ya está. No hay, no hay más diferencia, ¿vale? Mario a Trader dice: Hoy fui víctima de la codicia y llegué a riego diario teniendo la oportunidad de salir muy positivo. Por menos, por lo menos me fue mejor que ayer que perdí 2,5 riesgos. Claro, si llegas a riego, lo mejor es dejarlo, tío. Parar, o sea, pase lo que pase, parar. No, pero a verá, ¿por qué? Y lo aumentaremos de 5 a 6. Diego Mora, Sí. <laughs> Bueno, 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 bueno. A ver si ahora entre los moderadores nos vamos a pelear. Os vais a pelear, ¿eh? No, por Dios. ¿No es la experiencia TPT que crees que es? El trading, dice Oscar Rivero, es compromiso y disciplina. Y al parecer el 90% de las personas no la tienen. Claro, es lo más difícil. Ojo, y también... Eh... ¡Ey, Matías! Recuperaste el día gracias a mío. O hino. Mío, ¿no? Mío, mío, mío. A, A L sí, Long Pe sesenta y cuatro, cuarenta y ocho, joder, Daniel, enhorabuena, sí, te pete también, también. Bueno, yo es lo que creo que, me, que necesito, más experiencia, más más horas de mercado, eh, aprender a superar estas rachas, aprender a pensar de otra forma, mejorar la forma que tengo de hacer... Al final es experiencia, ya está. Eso es lo que yo creo, ¿no? Eh, y luego, durante el camino, pues me daré cuenta que me faltan más cosas, las iré mejorando, las iré y tal. Yo creo que, yo creo que sí. Ahí va Nicola. Queda arrancar ya por abajo de la media de 200. No veo nada, ¿eh? Esta en mi pantalla de mercado. No veo absolutamente nada, macho. El mate, Diego, sí. Tenemos que empezar Bueno, yo estoy con mi café Y con mi taza del toro Que tengo que Lo voy a poner aquí Que Te tengo que actualizar Porque tiene el torito Más cachapas antiguo Y el nuevo SS Que está ahí dentro Del ordenador A ver si sale ya Una puta vez 80 de Nicola Con esto S20.00 80 está bonito de Nicola Contra tendencia, eh Es que la sesión La tengo yo Para hacer contra tendencias Ahora El 83, hay un poco de presión. Ese 80 de Nicolás está muy bonito, ¿eh? Ojo porque... Mmm, no estaba... O sea, está con un capacista, no sé qué tal. Pero ojo que está, se está debilitando Nicola. Ese punto 80 tiene buena pinta. Tiene, tiene buena pinta ese punto 80. Sí, Ignacio, tiene... Sí, sí, vamos, me estoy fijando, no, no no, tiene mala pinta, la verdad. Ahí va el Spy, eh. Va, el Spy va por máximo de sesión ahora. Ahí va. La paciencia paga siempre, sí, tío. Ahí va Ben consolidando al 6800, Alonso. Sí, parece que le está costando ya ese 68, ¿no? Me gusta mucho ese 80 de Nicola, ¿eh? Me encanta. Le voy a preparar. Vamos a ver cómo evoluciona. Estos 20 céntimos clavados. A ver, a ver, lo que hace serían 20 céntimos, quizás 30 céntimos. Vamos a ver lo que hace si respeta la media de 8 como resistencia. Ay, eh, teatro, sí. Pues eso estoy intentando analizar el contexto. <laughs> Yo tardé ocho meses en ser rentable en Forex y luego aprendí que las cosas simples son las más efectivas y luego lo olvidé. <laughs> bueno, ¿No ves? Pero eso qué es, eso qué es, eso es experiencia. <laughs> ¿vale? Eso es experiencia pura, tío. Experiencia pura, es experiencia pura. Eso te lo da, eso te lo dan las horas de mercado, eso te lo da todo. ¿vale? Eso es experiencia pura, tiene estado puro. Ojo porque ese 80 de NKLA tiene buena pinta, ¿eh? Esto 2000 clavado además. A ver si respeta, tenemos que esperar a que se desarrolle un poco. Ahí está Pen, P E N N Alonso eh PENN efectivamente corrigiendo. Ahí está UAL, ahí está RCL, también para hacer contratendencias. Voy a avanzar la orden y me queda la espera al stop es 2001. Nicola, para entrar ya. Bueno, tener cuidado con Nicola, ¿eh? Vamos a ver cómo se comporta. Si rompe el 80, el 80 tiene una pinta excelente. El único, La única pega que yo le veo a Nicola es eh, el 5 minutos que está extendida, ¿vale? Pero es cierto que ese 80 tiene, tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Mm. Vaya corrección se ha marcado PEN, ¿eh? UAL Bonita contratendencia Break del 20 que está haciendo ahora 33, 17 para UAL La verdad es que está interesante Pero bueno, antes que UAL eh... ¿Sabes lo que pasa que tiene por debajo el bigwap y la media 200. Prefiero eh, prefiero esperar a Nicola, que ya al menos si rompe el 80 estará por debajo de media 200 y tendrá más proyección bajista. NNOX, hoy tampoco ha dado mucha, no ha dado mucho que hablar. No sé qué pasa, que antes había más like. ¡Ey! Eso es like, claro. Eh, bueno, ahí va el spy, ¿eh? A ver si el spy ayuda un poco a, a Nicola. Ahí va el spy. Fernando Gante, ¿cómo estás? Sí, tío, tengo que mejorar mi puntería. ¿Qué quieres que te diga, Fernando? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ¿qué quieres que os diga a todos? Tengo que mejorar mi puntería, pero vamos, porque de luego. Bueno, pero ya vamos. Eh, vamos. Eh, volviendo a una rutina que. Que también necesitaba. Vamos a descansar un poco más. Necesitamos, Necesito descansar un poco más. Y volver a. Y A volver a hacer buen trade. Julián Salamanca, un abrazo fuerte. Igualmente, que pase buen fin de semana. La magia no se pierde. Objetivo en Apple, tío, Cristian. Enhorabuena, qué difícil es Apple. Dificilísima Apple. Bueno, ahí va Nicola, 85. Es un buen nivel. Yo prefiero el 80, ¿eh? el stop lo ha respetado muy bien técnicamente en 20.00. Vamos a ver qué es capaz de hacer Nicola. El spy parece que quiere corregir un poco. Parece que quiere corregir. Aparece presión compradora en distintos niveles, ¿no? 85, 82, 84. O sea, yo creo que. Sí, Daniel. Bueno, a ver. Eh, prisa por volver a números verdes no tengo, ¿vale? Pero sí si, si ansio. Eh, volver a hacer sesiones adecuadas de trading, no voy a decir objetivo todos los días, pero sí sesiones adecuadas. Esto lo tengo que Esto es verdad, ¿vale? Lo necesito. Hoy voy 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 va Nicola. Hoy va, me Ay, me cogió, madre. Bueno, iba a cerrar la operación, me cogió en punto 71. joder, macho. Vaya un truño. Bueno, pues vamos a, vamos a ver lo que hace. Eh, me cogió justo. El, iba a cancelarla, me cogió justo en el pullback, ¿vale? Así que voy a tener que reducir el riesgo. Voy a ver, voy a ver stop. Ve, eh, 2001, ¿eh? Es el stop en Nicola. Me cogió eh, 9 céntimos. Bueno, tampoco está mal. Pero un poco alejado. No me gustó el spike que hizo Nicola. La verdad es que es una puta locura, tío. Nicola, el otro día también se la comió Dani. Me dijo que se la comió en Acciones al Contado. Y fue un, un marrón. El Spike que hizo Nicola, no sé si os acordáis, ¿no? Eh, bueno, voy a estar atento porque es que estas es para no fiarse. Bueno, de hecho voy a poner el stop directamente en 2071. Cual es que claro, me ha desconfigurado un poco la... el riego por la operación, pero bueno, eh, no pasa nada. Ay. A ver lo que es capaz de hacer Nicola. Vaya Spike ha hecho, tío. Qué puta locura. Debes cambiar el logo de la taza en lugar de un toro, un oso. <laughs> Sois pocos los que os dais cuenta de eso, ¿eh? <coughs> de lo del toro y el oso, ¿no? Que, que el logo es un toro, el torito más cachapas y realmente son los osos los que siempre van cortos, ¿no? Sois pocos, pero es curioso, es curioso. Bueno, pues ahí va el spy. Cierra media posición. Tienen más precio, Daniel Pablo Martínez eh, No, lo hubiera Cerrado sin que me hubiera dado el 1-1 Sí, hubiera cogido algo de ganancias, pero ahora ya no Ahora ya estoy dentro de la posición, respeto el stop Y ya está, tío, eh, no, no me queda otra ¿Vale? Nicola, como siempre, avisando El Toro Español Tiene más poder, jaja <laughs> Sí, bueno, más poder. Creo que perdió el poder. Está perdiendo el poder. Pero lo recuperará, lo recuperará. A ver si se acostumbra a estar en su nuevo hogar, en su, nueva, en su nueva casa, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hace algo. Vamos a ver. Ay, Dios. Bueno, traders, pues. Vamos a terminar la semana. La verdad es que necesito terminar ya esta semana, os lo tengo que decir también. Y. desconectar un poco de trading este fin de semana. Y descansar, eh, también necesito descansar un poco. Y la semana que viene será una semana nueva Semana nueva, objetivos nuevos, ilusiones nuevas y. Bueno, empezando con, con más energía. Porque esta semana me ha faltado un poco de energía, también lo, lo tengo que decir, ¿eh? Bueno, el Spy corrigiendo un poco, igual no es, es una corrección para tomar impulso, parece el Spy, ¿no? No lo sé, Rick. Necesitamos una en positivo sí. Neces no, necesitamos volver a hacer buen trading. Ya da igual que sea una, una operación o no. Necesitamos hacer buen trading. Necesitamos cometer errores, pero cometer menos errores. Yo necesito ser más ágil, más rápido. Necesito hacer buen trading. No necesito una buena operación. Necesito hacer buen trading. O sea, yo lo entiendo porque lo sufrís conmigo y, y os da pena ver eh, posiciones rojas, y rojos, pero ya está. O sea, ¿qué decir? Es que yo me estoy exponiendo aquí en el canal y es como que parece que se sufre más, ¿no? Pero no. Eh, también estoy acostumbrado ahora que me molesta ya un poco hombre pues sí joder ya es que ya está bien llevamos ya un mes llevo un mes y medio horrible y necesito volver al buen trading es que lo necesito ya o sea necesito volver eh, a enfrentarme al mercado con ilusión ¿eh? llevo una semana con bueno llevo unas semanas en concreto esta que me está costando errores con, con muy poca ilusión por esto, pero sigo estando motivado. Evidentemente, mi objetivo es el trader profesional, pedir el trading, y lo voy a conseguir. Entonces no, no me puedo desanimar por tener eh, un mes y medio malo. O sea, no. Si, es que si no soy capaz de superar esto, traders, pues hasta luego, Lucas. Me voy a hacer eh, otra cosa. No sé. Ay. Sí, bueno, no me importa probar con, con largos, pero prefiero seguir con cortos, de verdad. O sea, prefiero estudiar bien posiciones cortas y detectar buenos cortos y operar bien, la, gestionar bien las posiciones, que prefiero hacerlo así. Porque se, si voy a cometer errores iguales en cortos y en largos, ¿vale? Alejandro Butón dice, ¿abrimos un canal de gameplay? <laughs> sí. Bueno, el setup lo tengo, ¿eh? El setup para gameplay lo tengo. No, me lo rendí, me lo no me voy a rendir, Andrés. Eso lo tengo más claro. O sea, voy a seguir, sí, vamos. Que voy a seguir, lo sabe hasta Panete. Eso ya lo digo yo, eh. Me costará más o menos, pero vamos, no me voy a rendir. Joder, llegado a este punto de mi trading, vamos. Buah, ni de coña, macho. Oracle, haciendo un buen movimiento bajista. Sí, Sergio, mucho tiempo ya en negativo, tío. Lo sé. Y mucha pasta, eh. Mucha pasta, eh ya perdido en la cuenta. Daniel Pablo, joder qué pregunta. Dice, Pablo, ¿estarías dispuesto a, a pasar el resto del año palmando si supieres que no, si supieses que en 2021 va a ser rentable? Sí, claro, tío, totalmente. Totalmente. Yo voy a seguir palmando pasta hasta mientras tenga capital para poder invertir en esto. Cuando ya no disponga de capital para invertir, lo dejaré. Y se acabó. Y ahí ya, ¿vale? O sea, si palmo esta cuenta que no lo voy a hacer, seguiré con otra cuenta, la respuesta es que sí, ¿vale? El único motivo por el que no lo sé, no lo haré será porque no disponga de capital para invertir, ¿vale? Entonces, pues no sé, si consigo una cuenta demo, pues lo haré en demo. Si no, pues no lo haré en demo. Pero. Yo ya he visto el trading y eso lo sabe Panete, como os decía antes. Pero vamos, lo tengo, lo tengo más claro que el agua. Me va a costar más, me va a costar menos, pero ya os digo yo que sé si hacer trading, sé si hacer buen trading y lo que tengo que hacer es ser consistente. Ya está. Víctor Guerra, operación ganada en WKHS de 24.31 hasta 25.32. Hostia puta, un dólar a WKHS. Enhorabuena, tío, joder. es una acción. <laughs> ¿Os imagináis que OGT es una acción de verdad? A ver. A ver. No, no existe. Hombre, es que ya sería, ¿eh? Se va a llegar a la cabeza, baba. Mirad, baba también. ¿eh? Bueno, pues eh, Nicola de momento no evoluciona. RCL, ahí está. Navieras, aerolíneas, también. Igual, también. Oracle se ha hecho un buen movimiento. Mirad lo que está haciendo Oracle. Bendiciones, John Mauricio. Bueno, pues Nicolás, esto va a ser esto. Bueno, trades, pues vaya semanita. no podía terminar de otra forma, que en negativo. Así que, bueno, pues nada, tres operaciones. Esta es la última operación de la sesión, evidentemente. O sea, es que aunque terminara en positivo, no seguiría operando. Ya se acabó la semana de trading para mí. Y ya la semana que viene, más y mejor. Más y mejor. Espero que sea más y mejor, porque como sea más igual o más o peor, ya va a ser tal. Pero no, la semana que viene seguro que la afrontamos de otra forma, por lo menos yo. La semana que viene reduce el riesgo. No, hasta que no palme mil pavos, no. No lo vi el soporte. No vi el soporte en cinco minutos de Nicola Diego. No sé, estaré 100 pavos arriba, ¿no? Bueno, 100 pavos arriba, quiero decir, 79.100 o por ahí más o menos la semana que viene. 79.130 o por 150 o por ahí. ¿No? 120 o por ahí. Bueno, esto ven Nicolás, ¿eh? Así que, traders, eh, se acabó. Se acabó lo que se daba en la sesión de hoy. Stop 20.01 va, va a ser stop seguro. Bueno, pues una semana más negativa eh, se acabó. Ya la semana de trading, ya se acabó mi trading. Necesitaba que terminara esta semana. Me hubiera encantado terminar de positivo, pero bueno, pues es así, ya está. La semana que viene haremos mejor trading. Todavía estaremos vivos. Con la cuenta no habrá llegado al deadline. No voy a reducir el riesgo. Espero no tener que hacerlo. Y... Y ya está. Operaremos con... Como siempre, pero prestando más atención y con la cabeza un poco más eh, en su sitio, ¿vale? Que yo creo que lo necesito. Eduardo Orellana, Puf, no me bala de jugadas en rojo que mis dos semanas últimas, mi último mes y medio ha sido fino filipino, ¿eh? eso también te lo digo. Así que no te desanimes, hijo mío, que, que de todo se sale. De todo se sale. Yo es que no he dado ni una, ¿eh? O sea, pero es que ni una, o sea, eh, ni una, tío, ni una. Es como decir a la contra de todo a la mierda, ¿vale? O sea, ni una, ni una, ni una. Es que ni, ni, ni por error he aceptado, ¿vale? Ni por error. Así que bueno, después de todo esto, eh, algo bueno tiene que venir. quiero decir? ¿No? ¿O qué? Digo yo. <laughs> Porque es que ya peor, macho. o sea, es que no es que no acierto ni una. No es que no no bueno es que no no es que no acierto ni una, ¿vale? Team Week, sí, muchas gracias por la donación de nuevo. Sí, hombre, eh, espero que sean mejores las semanas que. las semanas venideras, porque es que ya te digo que si no, tío. Pff, madre mía, si no es que para pegarse un tiro. Bueno, ahí está el stop. Stop en Nicola, se acabó. Así que traders, terminamos la sesión con menos 150 pavos. Madre de Dios. Bueno, pues el lunes empezaremos con 79.110. De verdad, es que yo creo que peor, no, peor ya no, no puede ir, ¿vale? Así que prepararos para una semana que viene en verde. <laughs> prepararos para una semana que viene en verde ¿eh? y, y de mejor trading, porque, insisto, más negativo y, y, más, eh, y peor trading yo creo que no se puede hacer, ¿vale? Eh, así que bueno, me voy a despedir ya. Estoy un poquito ya hasta aquí del trading. Esto también os lo digo. Y ya en serio, deseo que paséis un excelente fin de semana. Gracias por estar ahí. Ya vendrán sesiones mejores, vendrán semanas mejores, semanas positivas. Y... Y otro trading, vendrá otro trading, sí señor. Así que traders, eh, os envío un abrazo fortísimo, os envío la mejor de las energías, eh, no, no rindáis, seguid luchando, gestionad bien la sesión que os queda. Si vais en positivo, mimar ese positivo. Y si vais en negativo, tampoco, ya la hora que es, tampoco hace falta que vayáis más allá, ¿no? Os envío un abrazo muy fuerte, traders. Sois unos cracks. Muchas gracias por todo, de verdad. Nos vemos el lunes con las pilas cargadas, con la cuenta todavía viva, ¿vale? Pues tenemos 110, 120 pavos arriba. y e iremos poco a poco, sin prisa, como lo estamos haciendo. Así que vamos a descansar, traders, que lo necesitamos.